Samawati payawa ya ma monai muya kha so hoy payawa wanti ya Encontramos en pleno páramo, aquí en el cantón Cuenca, perteneciente a la provincia de La Suay, en este hermoso país del Ecuador. Este lugar se llama Parque Nacional Cajas y estamos aquí para iniciar un programa donde vamos a tratar de dar a conocer información consciente, información que nos permita vivir mucho mejor en este planeta. Estamos pasando por problemas muy difíciles, muy lamentables, que está experimentando nuestra humanidad y no nos podemos quedar atrás. Las personas que ya venimos haciendo estudios conscientes, las personas que venimos identificando los saberes de nuestros ancestros, las personas que hemos decidido emprender una revolución sin armas, una revolución que viene desde adentro de nuestro ser, una revolución sistémica, como ha hecho Dios a los seres vivos que formamos parte de este planeta llamada Tierra, Pachamama para el mundo andino. Aquí estamos, en este hermoso páramo, aquí estamos en la Laguna Patos, aquí estamos en el Cajas, y desde aquí les invitamos a formar parte de este importante programa consciente que busca el equilibrio del individuo, que busca una salud necesaria, indispensable para poder vivir mejor. Amigos, nuevamente estamos en Churutopata, en la comunidad San Rafael del Cantón Cañar, y nos encontramos con este hermoso hermano, este hermoso amigo, este Taita Yacha, un Runa Hambi, Tobías, y él es un sanador de esta comunidad,
Es un hombre a quien la gente recurre por las capacidades que va desarrollando a través del tiempo. Tata, buenos días. ¿Cómo está usted? Buenos días, Taita. Gracias por visitar mi casa. Se llama Nankaiwasi, Casa del Equilibrio. Estamos para servir a la sociedad, a los que necesitan, a los cuerpos, a los almas, a las energías y esas malas energías que vibran en nuestras comunidades. Mi nombre es Tobías Falcón. Estamos para servir a la sociedad. ¿Cuánto tiempo te llevas desarrollando este camino? ¿Y cómo lo aprendes? ¿Cómo lo has heredado? Yo he heredado de mi progenitora, de mi madre. Mi mamá es hierbatera o fitoterapista. Entonces, ella nos ha enseñado desde muy pequeño. He heredado desde pequeño y así en el camino he venido un poco investigando, tomando algunas experiencias, ya sanando mismo, ¿no? También primero, ¿no?, en la familia, luego con las vecindades, y ahora actualmente tengo algunos seres que llegan de otras comunidades. Sirvo a la sociedad, ¿no? ¿Cuáles son tus experiencias más importantes que has tenido dentro de este camino? Como estamos en las comunidades campesinas, los seres que vienen, nos vienen es con diferentes enfermedades, con desequilibrios de los cuerpos, y también, por ejemplo, el mal viento. Es una mala energía que atrapa o que coge, decimos, en los cerros, en las quebradas, en los diferentes sitios que está reposada, ¿no?, esa mala energía. Entonces, ¿cómo le llamas a tu altar? Me he puesto el nombre de altar. Altar, un espacio de sanación, un espacio de equilibrio, ¿no? Primero iniciaría con estas herramientas, que es chonta. Son pequeñas espadas que sirve para sanar a los seres, al cuerpo, al alma. Es una chonta que la persona debe llegar a ser como esta chonta, ser duro, ser amable, ser fiel a la vida, fiel a la sociedad, ¿no? No desequilibrar de ese mundo maravilloso que está cada persona. Podríamos ver este bastón, por ejemplo. Esto es un bastón de mando o el barayo, el vara, ¿no? Entonces, con esto energizo a las personas, a los seres que me vienen, y también nos orienta en las energías, en las fuerzas de hacer la ceremonia ritual de sanación en diferentes partes, ya sea en algún espacio, puede ser en cerro, también en alguna fiesta, en algún evento importante de nuestra cultura, ¿no? Cata, el banco está ubicado de acuerdo a la triología de la sabiduría ancestral inca, el Hanampacha, el Yucupacha y el Caipacha. Lo que es Hawampacha, Hanampacha es lo que es el sol. Padre Sol, la luna, lo que es la cabeza viendo en cada persona, lo que es todo lo que está en Hanampacha, ¿no? Las de arriba, las aves. Las aves, todas. Incluso tengo animalitos, todo eso, ¿no? Asimismo, las plumas, por ejemplo, es para la limpieza, entonces también están en la parte de arriba. Y asimismo, en lo que es Caipacha, y también he puesto lo que son las piedras, la chonta, todo lo que está en la madre tierra, ¿no? ¿Tienes un crucifijo de Cristo? Sí, también. ¿Representa el sincretismo religioso? Sí, también un poco compaginado con lo religioso, lo que es crucifijo, lo que es la persona, algunas pequeñas estatuas, ¿no? Entonces, como alguna persona es
entregado al Cristo, a la creación de la vida por Cristo. Entonces por eso también tengo, porque alguna persona dice voy a poner la espelma a este santo, a este crucifijo, entonces por ahí también. ¿Alguna medicina se toma en tu ceremonia? En ceremonia sí, yo utilizo lo que es ayahuasca, utilizo ajo y también utilizo lo que es el ucupacha, todas las esencias, el agua, el fuego. Entonces todo eso utilizo para sanar a las personas. Por ejemplo, en el fuego podemos poner un saumerio. Entonces con esa energía, ese saumerio, la persona sana, se baña con ese humo, lleva a su mente, a su corazón, a su cuerpo, limpiar esas malas energías que tiene, ¿no? Aquí tengo el tigraidillo, sembré hace 5 años. Y esta plantita yo utilizo para hacer agua en fitoterapia a los pacientes. Entonces yo les abono con materia orgánica o abono de cuy. Esto me ha dado algunos remedios, medicamentos para los pacientes. Esta plantita se llama violeta. Esta planta también tengo hace 5 años. Les sembré por yaquitas o por la plantita, y esto me sirve para hacer agüita para los pacientes con tos, con lo que están con la gripe. Entonces es buenazo las flores para la tos. También junto al tigrecillo tengo lo que es puleo. El puleo, esto es, yo utilizo es para las limpieza de malas energías, mal vientos, para todo eso. Entonces esto también sembré hace 3 años, está igual con el tigrecillo, porque siempre la planta es rastrera, entonces por eso sembré con otra plantita para que sea amigable, esté igual, ¿no? Es cálido, también pues, se puede hacer agüita de mal vientos, de malas energías. Es también jícama, hay algunos beneficios. Esto para infecciones se puede hacer en escaldado y se pone en la parte afectada, donde está moretón, donde está golpeado, inflamado, digamos. Esta planta se llama arrayán. Esto para sobreparto, para pasado de fríos. Esto se puede hacer agüita, también puedes sacar el zumo y con ese zumo se puede fregar, puedes sacar como esencia. Entonces, esta plantita se llama violeta. Esta planta también tengo hace 5 años, les sembré por yaquitas o por la plantita. Y esto me sirve para hacer agüita para los pacientes con tos, con lo que están con la gripe. Entonces es buenazo las flores para la tos. De la misma forma tengo otra planta que es oreja de burro. Acá en Cañar llamamos con ese nombre. Y esto me sirve también para la tos, para bronquitis, neumonías. Para todas esas enfermedades, lo que es enfermedades de frío. También tengo lo que es geranio blanco. Les utilizo para lavados de algunas heridas, inflamaciones, infecciones. Esta planta es fresca y también para hemorragia nasales. Para todo eso les preparo con esta plantita. Sí, una variedad de tilo. Esto también nos da beneficios para hacer agua para tos, para bronquites, también para limpiezas de malas energías, de mal viento, mal aires. Entonces esto les utilizo tanto en el agua y tanto para la limpieza. Tengo esta plantita, lo que es girán. Esta plantita también nos da beneficios, es para
para resfriados, para pasado a frío. Esta planta es neutra, digamos. Entonces, por eso sirve para hacer aguas y también para hacer machacado, sacar el zumo, y el zumo se puede beber o también se puede fregar para resfriados, para recaídas, para todo eso. Esta plantita se llama cacto o San Pedrito, para sanar lo que es de malas energías, malas vibras, salazones, todo eso, y también para ver visiones a la otra persona, qué enfermedad tiene, cómo se puede curar. Entonces, esto es una medicina muy importante, esta plantita. También el ajenjo, este es una planta cálida. Esto también yo utilizo para limpieza o también para tomar en infusión. Esto para cólicos, para también por cólicos de aire, cólicos de comida, de bebida. Entonces, esto es para purgar, para que salga toda esa toxina que está en el cuerpo, intoxicado. De eso yo les hago agua y les doy a los pacientes. La pimpinela. Esta pimpinela da beneficios para curar, sanar la pena, preocupaciones, de colerín, de rabia. Más es para las penas, estrés. Y esto se utiliza, puede ser en agua, en infusión, o también lo que es machacado, enfregado, sacar zumo y ese zumo dar al paciente. Eso también. Y aquí otra plantita, sábila, ¿no? Y también esta plantita está sembrada hace 2 años y ya está grandecita, ya tomado y dado haciendo medicamentos. Esta planta es fresca, es para los riñones, para el hígado, también para infecciones. Se puede preparar tanto el de zumo, o sea, la esencia, y también la cascarita. La cáscara se calienta y se pone en la parte afectada donde está inflamado, en el parte del cuerpo. Esta planta yo llamo escobilla. Entonces, esto es como una escoba que limpia a la persona. Lo utilizo para la limpieza de los clientes, de las personas que están mal de salud. Entonces, esta planta es energética y también es cálida. Entonces, para que la persona sea cálida, sea amable, entonces limpio de malas energías con esta plantita. Este maravilloso trabajo yo empecé desde cuando yo tenía 12 años, lo que yo observé a mi madre que practicaba dentro de mi familia. Mi madre no era yacha, no era mama, a raíz de la abuelita de mi madre. Nosotros cuando éramos pequeñitas, mi madre era toda la práctica de la partera, ella realizaba, no había hospital, centro de salud. Por ejemplo, mi madre tiene 12 hijos y todo eso. El momento de dar luz, ella sabía, practicaba, pero también ayudaba alrededor, dentro de la comunidad. Y esos conocimientos quedó grabado en mi mente, y a raíz de eso, toda esa vivencia, ese conocimiento quedó en mi persona. Yo cuando ya era señorita, pues, cuando entré en el colegio, todas esas ideas vino un poco más grandioso, y me gustaba bastante las plantas.
sembrarle de todo tipo plantas, plantas parte alta, plantas parte mediana y plantas bajas. Esta plantita rústica yo utilizo más para curar a las personas estresadas. Es una planta sagrada y muy, muy buenísimo, especialmente cuando los pacientes vienen bien estresados. Y únicamente con la ortiga limpiada y con el baño agua fría ha dado unos buenos resultados excelentísimos. Y también se toma también para inflamaciones, para muchas, para infecciones, haciendo ahorita en infusión. Para eso y utilizo esta planta diariamente por acá y últimamente estoy sembrando y más bien también estoy secando, estoy exportando también para los pacientes afuera del país. Las ávilas hermosas son muy importantísimas para mí porque esa plantita yo utilizo diario a todos los pacientes, primero para empezar, para hacer tratamiento a cualquier tipo de enfermedad, yo le utilizo para hacer desparasitación o limpiar. Gracias a eso hay buenos resultados, eso tengo que preparar con mi miel de abeja, con otras plantitas, y yo más utilizo para desparasitación a los pacientes. Todas estas plantitas yo utilizo, el clavel, el pensamiento, los zarcillos, o también dicen pena, son muy importantes para nervios o para los estresados, para inflamaciones. Para eso lo utilizo todo este tipo de plantitas o las flores que tengo a mi lado. También este cuerito añengo yo siempre utilizo. Es un animalito bien sagrado y también es protector de las energías negativas. Y por otro lado también tengo para a los niños, le encanta, yo le coloco para el momento de hacer limpia sobre el cuerito del añengo. Medicinales como la cardíaca, el poleo hembra, el clavel blanco, el sachanís, el aleluya, el llantén, y la ruda para la limpia. Y esta planta siempre yo digo cura todo, es una plantita mático que es un excelente desinflamatorio. También tengo las plantas hojas de naranjas. Para todo tipo de enfermedades yo tengo como coleccionado todo tipo de plantas y para poder servir a todos los pacientes o cualquier tipo de enfermedades que llegan cada hora o todos los días. Que vayan bien, muchísimas gracias. Hacer este documental. Es tratar de viajar por todo el Ecuador buscando gente de sabiduría, gente que se expresa de diversas formas y que con su aporte puede mejorar un estado anímico de cualquier individuo. O sea, mejor dicho, con su aporte puede curar un estado de crisis o de conflicto que esté padeciendo un ser humano.
nombre es Giovanni Delgado, tengo un nombre espiritual, yo soy Harry Barkel. Nosotros estamos aquí en el Parque El Paraíso. Bueno, hoy nos ha caído la lluvia, pero sin embargo, no hemos renegado ante la lluvia, la hemos aceptado, ¿sí? Y hay también un grupo de gente que está aquí a mis espaldas, donde están recibiendo la sabiduría y el conocimiento. Bueno, les cuento que nosotros estamos de aquí ya algún tiempo, si no me equivoco, estaremos ya casi unos 8, 9, 10 años, digamos, aquí, impartiendo a la gente lo que son ejercicios conscientes, ¿no? ¿Sí? Lo que llamaríamos afuera en el mundo sería la parte ejercicios psicofísicos, o sea, hacemos que la mente...